escuelas cuántas son? No, acá tengo 16, pero... No, y después ya distribuiríamos en los comercios, pero menos de 100. Sí, no, 100 hojas. Claro, no, 100 claro, hojas, porque perfecto, la verdad es que es como para poder... Si hace falta, se va haciendo nuevamente el papel. Claro, y ya le queda para otra oportunidad, si llega a sobrar, ya tiene Ahora... Nos acompaña la NERS Rosa Teresita Santurio de Carretero, movilizador comunitario de la Comisión Honoraria para la Lucha contra el Cáncer. Ante todo, nuestro saludo en esta su visita a Tranqueras y luego le pediríamos un poco la explicación de esta visita a la Comisión de Promoción Social. ¿Cómo no? Bueno, buenos días al canal Tranqueras Videocable y Actualidad Tranquerense. Es con gusto que estamos hoy reunidos con un grupo de damas de apoyo a la Comisión de Acción Social de la Intendencia Municipal, como miembros de la Cruz Roja, y también con gente en este momento no presente acá, pero que ya estuvimos reunidas con la partera Alonso, que están trabajando con el doctor Requi en un programa muy especial de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, que es la detección oportuna del cáncer de cuello uterino. Nuestro objetivo de nuestra visita es el siguiente: dentro de los programas de educación para la salud de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer y de investigación de epidemiológica sobre cáncer en la mujer, se lleva a cabo a nivel de la ciudad de Rivera y la ciudad de Tranqueras y sus alrededores un programa de investigación de cáncer de cuello de útero en la mujer a partir de los 15 años en adelante. Este programa se inició el 1 de agosto y va hasta el 31 de julio del año que viene para investigar la problemática de la morbilidad por cáncer de cuello uterino en la mujer en nuestro departamento. Quiero aclararles que este programa, este proyecto que fue presentado por el doctor Riecki, también se lleva a cabo en la ciudad de Paysandú. Son los dos departamentos en este momento, además de Montevideo, que tienen este programa. Nuestra visita hoy nos lleva por la preocupación en la necesidad de estimular un poco más a la mujer tranquerense para que asista al control del examen de cáncer de cuello de útero, que es a nivel del examen que se llama Papa Nicolau, que es la toma de una muestra de la secreción vaginal, se hace un extendido en lámina y se mira en el microscopio. Con ese examen se van a ver si hay células precancerosas o si no hay nada. En caso de haber células precancerosas es cuando se dice que el Papa Nicolau es positivo. Entonces la mujer, ahí se hace otro examen citado por el médico, que es la colposcitología, que ya es un examen más profundo, que si llega a dar positivo se hace ya una biopsia, ya se toma pedacitos de tejido de cuello, y si llega a dar positivo ya llega a la cirugía. Para que esto no suceda está la solución del Papa Nicolau, que es el simple examen en el cual el doctor mira a través de un examen natural de cuello de útero en la mujer, toma la secreción natural, el flujo natural que tiene la mujer en la vagina, hace un examen y se puede quedar tranquila por un año o dos años más si da negativo. Si da positivo tiene que soltar. Esto es porque el cáncer de cuello de útero es una de las principales causas de muerte. La segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. La primera es cáncer de mama, la principal causa de muerte de cáncer en la mujer en nuestro país y en Rivera, por supuesto, es el cáncer de mama, el segundo es el cáncer de cuello de útero. Con un simple examen ginecológico que se hace en
yo diría que en 2-3 minutos. Es más lo que lleva a la mujer quitarse la ropa, acostarse, ponerse en posición ginecológica que el examen que le hace el médico. Entonces, hay necesidad de que todas las mujeres nos sometamos a ese estudio para detectar precozmente esta patología. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino atacado a tiempo es curable. Ya no es curable cuando toma no solo el cuello, sino también el cuerpo, el útero y sus anexos y de repente algún otro órgano. Ya en Rivera han habido 3 casos enviados a Montevideo en donde ya se detectó prácticamente una etapa tardía, razón por la cual hoy están siendo tratadas de tranqueras, perdón, dije Rivera, de tranqueras, en Rivera hay otros, de tranqueras, que están siendo tratadas en Montevideo. Entonces solicitamos, venimos acá a conversar con la Comisión de Apoyo a Acción Social e Intendencia, para que a su vez con los otros organismos y las otras comisiones de acá de la comunidad puedan llevar a cabo este trabajo a nivel de todas las comunidades, de los barrios que son las que no están viniendo por temor, por ignorancia, porque no están enteradas del programa, porque no han tenido oportunidad de venir, por el simple temor a veces o falso pudor que tiene la mujer todavía en nuestro medio de someterse, sobre todo mujeres de mayor edad, a someterse a un examen. No sienten nada, estoy sana. No tienen flujo, no tienen picazón, no tienen dolor, no tienen fetidez en el flujo, entonces no vienen al control y tienen que venir aún sana. Es lo mismo que la detección oportuna de cáncer de mama. Tocándose simplemente, la mujer siente un nodulito, a veces muy chico, tiene que concurrir al médico. El cáncer de mama en sí no duele, duele ya en una etapa avanzada. Pero entonces puede sentir tumorcitos que son benignos y que hay que extirparlos con tiempo y que son curables. Entonces, nuestro principal objetivo hoy es, apoyando el programa que lleva el doctor Requi de detección oportuna de cáncer de cuello en útero, acá en Tranqueras, movilizar un poco más la comunidad. En Rivera ha dado muy buena respuesta la población femenina, ya tiene hasta enero cubierto todo su programa, pero en Tranqueras la gente se anota y después no viene. Entonces estamos tratando con todas las fuerzas vivas de la ciudad, de la zona, de que este programa pueda tener éxito y que podamos detectar oportunamente el cáncer de cuello y tratarlo a tiempo, como debe hacerse en todos los casos, ¿no? Sería interesante reiterar los detalles para las tranquerenses, entonces, en cuanto a los días, si es posible horarios en que atiende el doctor Regi, y hacer hincapié en una cosa: este servicio es gratuito, ¿verdad? Bueno, este servicio, que es sumamente importante, lo que yo justamente era una cosa que tenía para decirlo, es gratuito, se hace todas las semanas en Rivera, el doctor viaja los martes acá, hace su policlínica, y después los lunes y miércoles, en la policlínica médica familiar, en el horario de 13:30, se hace en Rivera. Repito, en la policlínica de medicina familiar, los lunes y los miércoles a 1:30 de la tarde. Es solo concurrir ahí y hacerse el examen. A los 15 o 20 días tienen el resultado. Entonces se pueden ir tranquilas si todo les dio negativo. Si por cualquier razón les dio positivo, también es gratuito los otros exámenes, también lo viene haciendo el doctor Requi ya con su equipo del laboratorio de Rivera, y la mujer no tiene necesidad de desplazarse hasta Rivera con la consecuencia de gastos, de traslados para hacerse ya el examen. O sea que toda mujer mayor de 15 años de edad, aún antes, si ya ha tenido embarazos o ha tenido relaciones, conviene que también se haga. Pero, en principio, de 15 años en adelante, así tenga 90 años, conviene que se haga. Usted mencionó de que este programa tiene una fecha límite del año que viene, o sea, es un plazo limitado, posteriormente habrá otras etapas. Justamente, el programa es limitado porque en este momento lo que se le votó el rubro para el programa es un rubro limitado. En cuanto a dinero para este programa. Entonces, él lo va a hacer un estudio, o sea, en un año
cronológico, ¿no? De 1 de agosto al 31 de julio, 1 de agosto de este año al 31 de julio del año que viene, se hicieron tantos Papa Nicolau. Esto que se está haciendo ahora es lo que nos va a dar la pauta de si hay que continuar o no hay que continuar el programa. De repente lo continúan en Rivera si ahí existe el problema, es delicado, o se extiende a otros departamentos, incluyendo Rivera, por supuesto que Tranqueras, ¿no?, el departamento, o se extiende a otras áreas rurales, porque ustedes saben cómo las mujeres se van a hacer cada 2 años, si están bien, las que tienen problemas van a seguir controlándose, las que también cada 2 años se van a hacer. Mientras tanto, ese programa se extiende a otras zonas rurales, ¿eh? Se empezaron por las de mayor densidad de población, ¿eh? La ciudad de Rivera, Tranquera, después llegará Corrales, Bichadero y otras poblaciones más. En principio, esa es la información que yo les puedo brindar. Bien, le agradecemos su tiempo, sus declaraciones, y le nos gustaría que hiciera una invitación final a las tranquerenses a acercarse. No sé si la Presidenta quiere agregar alguna cosa también. Bueno, acá lo que hemos estado conversando con ellas y que se está movilizando es la forma en de hacer que la información llegue hasta los barrios, mediante carteles, mediante ese eslogan de la prensa, mediante este espacio que ustedes en este momento nos están ofreciendo. Y en última instancia, si no hay una respuesta positiva, se va a llegar ya a una, se va a venir otra vez a dar una charla ya con el doctor Requi, con proyección de videos. Pero si no hay una respuesta positiva, vamos a tener que llegar ya a otra etapa que no quisiéramos, que es la, bueno, mire que si usted no presenta al Papa Nicolau no va a recibir la canasta familiar, mire que si usted no presenta al Papa Nicolau no va a tener su carnet de salud, para que la gente concurra, porque es de sumo interés primero para la persona, el saber que su organismo está bien, el saber que no tiene nada, con respecto a cáncer de cuello de útero. Y en segundo lugar, es un control médico gratuito, un control médico que si lo va a hacer privado le va a costar el examen médico por un lado, el examen de laboratorio por otro, y todavía si llega a ser positivo, bueno, no tengo idea de lo que puede costar. Pero que es sumamente importante que esto, que se está haciendo en Tranqueras, que se viene con todos los aparatos de allá, con todos los equipos, que está el equipo acá trabajando también con Margarita Alonso, haciendo también los colaborando con el doctor, se aproveche este momento, que además es limitado, es hasta, en principio, hasta el 31 de julio del año que viene, que después no sabemos si va a quedar o se va a trasladar este programa a otras áreas del departamento. Gracias. Yo les agradezco la colaboración de este programa del canal de Tranquera, Videocable y Actualidad Tranquerense, al señor Almada y Juan Carlos Rodríguez, y a toda la comisión de damas que estuvieron presentes de Ayuda Social, Cruz Roja, Margarita Alonso, y le habíamos dado la oportunidad de poder conversar un poco con ustedes, motivarlos un poco y que la gente responda, porque no siempre tenemos la oportunidad de tener estos servicios a nivel del interior del departamento. Muchas gracias.